Hola amigos de Runway, soy Fanny Rodríguez y me encuentro con Luli Trueba, la gerente general de aquí de Common People. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, todo muy bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué es Common People? ¿De dónde sale la idea? Mira, Common People es un concept store, así como existen otros en el mundo. No sé, está Colette en París, está Fred Cigar en Los Ángeles, está Corso Como, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Common People es un concept store mexicano que tiene una propuesta increíble. La característica de un concept store es que son tiendas concepto y cada quien pues deja volar su imaginación y sus ideas y pues crea su propio concepto, que prácticamente resulta de diferenciarse de una tienda departamental, ¿no? En la manera en cómo están acomodadas, el tipo de mercancía que se vende, el tipo de diseñadores que ofrecen. Aquí ofrecemos cosas más particulares que son difíciles de encontrar, que no encuentras en cualquier lugar. También importamos artículos y objetos muy como diferentes y divertidos, que generalmente son gadgets que uno compra cuando visita Europa o cuando está de viaje en algún otro lugar y que es muy difícil conseguir aquí en México. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros también aquí en Common People. Traemos todo eso para darle acceso al mercado mexicano a esta clase de productos. Claro, sin tener que ir hasta allá. Exactamente. Oye. Y por otra parte, otra cosa importante que logramos aquí, que es un gran acierto, es el que existan marcas internacionales de gran renombre, como es el caso de Carolina Herrera Bridals, Maikita, Federica Moretti, ¿no? Tenemos varias marcas fuertes, incluso algunas exclusivas, como es el caso de Comme des Garçons, ¿no? Y lo que está increíble es que existan este tipo de brandings y a la par existan marcas de diseñadores mexicanos que están emergiendo. Entonces, para nosotros es muy importante que ellos tengan un espacio donde puedan ser exhibidos y reconocidos, porque hay artistas mexicanos de verdad fantásticos y como una buena concept store mexicana, mucho de nuestro interés es en apoyar a estos nuevos talentos. Claro, porque muchos de los diseñadores mexicanos están a la altura de cualquier diseñador internacional, manejan excelente calidad y los terminados, todo lo que lo ves, el diseño, está súper padre. Que es el caso de Alexia Ulibarri, me parece que vende aquí. Así es, aquí tenemos a Alexia, que es buenísima. Excelente. Y bueno, es una de las grandes diseñadoras que están dentro de la casa y que nos representan en el mundo, ¿no? Claro. Está muy padre. También tenemos, por ejemplo, a Sergio Alcalá, tenemos a Cira Caruz, tenemos varios diseñadores de joyería mexicanos. Está muy padre, está Manny Malay, por ejemplo, que viene en Monterrey, tenemos Blanca Valls, tenemos Rock, que es de Diana Rock, Cárdenas, sí, claro. Tenemos Luciérnaga, tenemos Tosca, que es una marca de anillos nueva. La verdad tenemos una gran variedad de joyería. Anet también está, ¿no? Y todas estas marcas, te digo, son importantes porque pues están hechas por diseñadores 100% mexicanos. Está muy padre que todos estemos como emergiendo en este mundo de la joyería, ¿no? También, y que haya tantas propuestas. Claro, exactamente. Eso nos enriquece muchísimo. Sí, por supuesto, además de que son hechos por manos mexicanas también. Así es. Y eso es muy importante para la industria y en general, ¿no? Sí. Oye, y cuéntame, ¿por qué se llama Common People? Nada, te comento, hay otra diseñadora muy importante que se llama Nora Dame, que tiene Bass Bag. Es una marca muy padre que se hace con material reciclado. Sí. Y aparte, un profit de la marca se va para apoyar a mujeres que son el sostén de sus hogares. No, bueno, qué mejor. Entonces, la verdad es como que tiene bastante mérito. Y Sandra Gust es otra diseñadora que tenemos que hace vestidos a mano. También están súper cool y son como más como para bailar o para la playita. Ah, perfecto. Ajá, Dudu, tenemos una marca de diseñadores mexicanos que trabajan cositas para babies, bolsas como Bang Bang, Púrpura. Que ahorita las vamos a ver todas. Por mencionar algún, ahora sí. Que está perfecto. Ahorita de todos modos vamos a ver los productos. Cuéntame, ¿por qué Common People? Bueno, Common People surge de estar pensando qué somos, ¿no? Y qué nos hace como diferentes de a la vez igual. Y entonces de ahí vino esta inquietud de decir, bueno, pues todos somos common people, ¿no? Y aquí decimos mucho que vendemos uncommon things for common people, ¿no? Cosas poco común para gente común. Sí, claro. Y es como jugar con eso, ¿no? Realmente qué es ser común y qué tan común eres. Y somos todos comunes, sí y a la vez no. Sí, y claro. Por eso se decidió ponerle common people. Está increíble. Está padre, ¿verdad? Sí, está súper padre. Toda la idea y el concepto está padre. Bueno,
que te gusta, qué bueno que te gusta. Sí, no, y aparte nos encanta la tienda. Está muy linda, ¿verdad? Sí, bueno, la casa. La en casa, general esta casa es de 1940 y y bueno, los creadores del concepto, que son los Feldman, tomaron la tarea de pues darle onda y integrar una serie de diseñadores y de trabajadores, ¿no? Que en conjunto pues se llegó a esto que está súper padre y que esto es el principio de muchas otras cosas que vienen. Claro. Oye, ¿y ellos entonces hicieron el interiorismo? No directamente ellos, pero sí estuvieron involucrados en el proceso y en el proyecto. Sí, contrataron a alguien con quien trabajaron de la mano, un diseñador. Pero pues siempre se ha cuidado dentro de la casa que todo cierta línea. Exacto, la línea aquí es muy muy cuidada y es para nosotros muy importante que todo conviva en armonía y que todo tenga su propio espacio, pero a la vez que esté integrado, ¿no? Jugamos mucho a decir que aquí puede ser que tú encuentres un producto o el producto te encuentre a ti. Lo vas a ir como descubriendo. Entonces, claro. Pues sí, está, la verdad está muy padre y ha tenido muy buena proyección y muy buena aceptación por parte de la gente en México y a nivel mundial. A nosotros nos da mucho gusto ser un espacio en el que la gente viene y de verdad dice, no puedo creer que exista esto, qué padre que hay cosas así en México. Y claro. Y nos da mucho orgullo, ¿no? Viene mucho extranjero. Y el día que hicimos el opening, que fue casi hace un año, el 17 de noviembre es nuestro aniversario, estuvo aquí el New York Times cubriendo nuestra apertura y también hemos estado publicados en el Wallpaper de Londres, entre otros medios nacionales, chilenos en Latinoamérica, Colombia. Entonces, de verdad, estamos muy muy contentos y muy agradecidos con todos por la buena aceptación que han tenido hacia Common People. Sí, claro, porque como dices, el concepto y el trabajo detrás de él se nota luego. Sí. Podemos encontrar, cuéntanos mejor tú, ¿qué podemos encontrar en Common People? Pues mira, Common People es un concepto de vida, ¿sí me explico? También, o sea, es el saber que si te van a dar una bolsa con el Common, ¿no? Que es nuestro hombre de la jaula, y no, tú vas a tener algo de calidad y puede haber mil cosas como joyería de cristal, por ejemplo, que esa la hace Orfeo con su marca de Fuse Design. Okay. Toda esta gama de discos que me honra mucho decirlo, pero tenemos acetatos y tenemos una de las mejores selecciones musicales que puedes encontrar en México, en el DF, si no es que la mejor. O sea, veo gente así de fuera que dicen, de verdad les reconozco que la selección musical que tienen es muy, muy particular. Puedes encontrar libros, Editorial RM tiene unos coffee table book preciosos, que intervienen muchos artistas mexicanos y está muy padre porque solamente la puedes encontrar aquí y pues se vende, mira. Y se vende en otros lugares fuera de México. O sea, si hay cosas que son muy exclusivas de la tienda. O sea, puedes conseguir hasta un punching bag como este. Que es una obra de arte, sí, padrísimo. Claro. Ups, para hacer todo como diferente. Ya sabes. Que es acrílico. Está padrísimo. Está muy padre, ¿no? Es acrílico, ajá. Acrílico sobre tela. Está muy padre, ¿no? Sí, no, como para tener la cara de quien te gusta. Ajá. Sacas toda la ira. Y bancos, te decía, las bolsas, vestidos, cascos para motos, accesorios para motos, joyería fina, joyería de fantasía. Una marca muy particular que se llama Areaware, que lo increíble de esa marca es que selecciona diseñadores de todo el mundo y los une bajo Areaware, ¿no? Entonces hay diseñadores japoneses, neoyorquinos, chinos, de mil lados, y dicen, este producto que está increíble, esta persona lo vamos a maquilar. Entonces tiene como la historia de quién lo hizo. ¡Qué padre! Ajá, y nada más es como darle un twist a las cosas que utilizas a diario, pero claro, que tengan como más onda, más personalidad, que sea más divertido. Claro, eso está súper padrísimo. Y aparte tienen un restaurante en la terraza. Así es, cuando entras a Common People tenemos el primero de tres restaurantes que vamos a tener. Es Le Mat, es un restaurante exquisito. O sea, la comida es fantástica, verdaderamente es comida mediterránea. Los invitamos a que lo conozcan porque estoy segura que les va a encantar. Y quiero decirles que aparte de que la comida es rica, o sea, el espacio te incita a quedarte. Sí. O sea, es un lugar de verdad para sentarte y tener un brunch o una comida exquisita, estar relajado, platicando
y aparte tienes vista a la calle, sí. Estás enfrentito del parque, está increíble y se pone muy bien de bar también. Y aparte están como en el centro del caos y es como un lugar de relajación. Sí, definitivamente, porque están ubicados en justo en Polanco, en Emilio Castelar. Ajá, estamos en Emilio Castelar 149, esquina La Fontaine. Sí, y está justo enfrente del Parque del Reloj. Justo en medio de Polanco, donde pasa todo. Y aquí no pasa nada, así súper tranquilo, sí. Como sí, la buena pues vibra. El caos, el tráfico y todo, pero una vez que cruzas la puerta de Common People y, por ejemplo, te tomas una cervecita, le mato un vino, o entras a la tienda, ya es otra cosa. En otro lugar, así es. Cambia la atmósfera totalmente. Y vamos a tener dos restaurantes más para que estén pendientes en un futuro. Ah, perfecto. Vengan a conocerlos, por sí, favor. Sí, claro. Ya les estaremos informando. Oye, ¿algo más que nos puedas contar, Luli? Pues dentro de los planes de la casa está también próximamente abrir una cafetería astrohúngara. Tenemos ahí algunos otros proyectitos que todavía estamos terminando. Y algo importante es pues decirles que nosotros somos una casa con mucha vida, que está, que tiene mucho happening. O sea, nos preocupamos mucho porque no sea el lugar al que nada más acudes y compras, sino que nosotros podamos generar una proximidad entre nuestros clientes y los diseñadores de ciertas marcas. Sí, que sea toda una experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, seguidos hacen cócteles aquí, ya sea el lanzamiento de marca o de ven y conoce a esta persona que está en casa, etcétera, ¿no? Y la verdad se ponen muy bien y, bueno, estamos abiertos toda la semana menos los lunes. Cerramos la mayoría de los días hasta las 10 de la noche y abrimos a las 11. Y bueno, para mí fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, para nosotros también. Oye, tu página, ¿tienen página? Sí, tenemos página, por supuesto. Es www.commonpeople.com.mx. Perfecto, pues ya saben. Síganos en Twitter, por favor, y en Facebook. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter es commonpeoplemx. MX. Ajá. Perfecto. Y el Facebook también es Common People MX. Perfecto. ¿Sale? Entonces sí, pues ya saben. Por ahí. Exactamente, vengan, es toda una experiencia. Estar en Polanco, deténganse y tómense un respiro en Common People y por qué no con una cervecita y vean todo lo que les tiene que ofrecer. Muchas gracias, Luli. Muchas gracias a ti, en serio los esperamos. Que estés claro súper bien. Claro que sí, igualmente. Hasta luego. Bye.